Señores carostales, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. La secretaria general leerá el decreto de nombramiento del excelentísimo señor Hans Ulrich Kumbrecht como doctor honoris causa por la Universidad Complutense. Decreto rectoral 6/2022 de 28 de abril, disponiendo la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor Hans Ulrich Kumbrecht, en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el nombramiento recogido en el Decreto 46/2019 de 21 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 25 de febrero de 2020, vistos los relevantes méritos que concurren en el excelentísimo señor Hans Ulrich Kumbrecht y en reconocimiento a los méritos excepcionales de una inmensa obra que, traducida a muchos idiomas, ha sabido activar el arsenal conceptual de la tradición filosófica para ponerlo al servicio de la comprensión viva de nuestros legados culturales, que ha transformado la teoría de la literatura defendiendo una nueva función de las humanidades como apertura de presencia, identificando el sentido de nuestro tiempo histórico e iluminando elementos centrales de nuestro presente, desde los deportes olímpicos a las nuevas formas de comunicación. Vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor Hans Ulrich Kumbrecht. La secretaria general de la universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 28 de abril de 2022, el rector Joaquín Goyache Goñi. La comisión de señores catedráticos designados se servirá a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa. Se concede la palabra al profesor Villacañas Berlanga para presentar al doctor honoris al doctor Hans Ulrich Kumbrecht.
Ilustrísimo y magnífico rector, rector honorario, ilustrísimos, ilustrísimas vicerrectores, vicerrectoras, queridas decanas, decanos, queridos colegas, queridas colegas, me propongo en estos minutos responder al honor que se me concede y justificar el emotivo acto de acoger al profesor Hans Ulrich Gumbrecht entre nuestros doctores. Y precisamente entre nuestros doctores de filosofía. La pregunta que debo responder es doble. La primera concierne a los méritos filosóficos de Gumbrecht. La segunda nos interpela de forma más precisa a nosotros, filósofos de la Universidad Complutense de Madrid, que tenemos nuestro punto de referencia en la obra de don José Ortega y Gasset. Pues bien, en estos minutos espero dejar asentado en vuestras conciencias universitarias que hoy es un gran día para nuestra universidad. Un nuevo doctor, admirado por las universidades de todo el mundo, honra nuestro claustro y llevará el nombre de la UCM a todos los lugares que reclaman sus libros, lecciones y conferencias. Gumbrecht nació en 1948 en Duisburgo, Baviera. Como muchos universitarios alemanes, frecuentó las aulas de filología, filosofía, sociología y, por motivos estrictamente filosóficos, incluso las de teología. Uno de sus profesores fue el cardenal Ratzinger. Otro maestro que debemos citar es Wolfgang Ischer, a quien conoció en la Universidad de Konstanz. Ischer, cosmopolita y viajero como Gumbrecht, es conocido como el teórico de la teoría de la recepción. Esta teoría no puede comprenderse sin la filosofía hermenéutica que procede de Schleiermacher, pasa por Dilthey y hace pie en la gran propuesta de Gadamer. Es importante señalar esta genealogía porque nos demuestra que la tradición de humanidades de la que Gumbrecht procede es inseparable de la filosofía. Esta tradición no solo afirma la comprensión unitaria, integral de las humanidades. Hay algo más, pues nadie como Gumbrecht ha sabido colocar a la filosofía con una intensa fidelidad creativa en el centro mismo de una novedosa comprensión de los estudios de humanidades en un sentido muy amplio. En su obra, los aportes de la teoría de la literatura se cruzan con el instrumental filosófico, pero siempre con la mirada dirigida a la concreción social de la vida cotidiana. Podemos decir que para Gumbrecht la filosofía enraiza en la sociedad mediante la creación de los textos literarios e históricos, las prácticas culturales, las convicciones religiosas, las instituciones públicas, las celebraciones deportivas y por algo sutil que podemos llamar las actitudes vitales que caracterizan un tiempo histórico. No es, por tanto, un azar que nuestro Departamento de Filosofía y Sociedad y nuestra Facultad de Filosofía hayan elevado a nuestras autoridades académicas la propuesta de que lo reconozcan como nuestro doctor. He hablado antes de fidelidad creativa a sus maestros y ahora me propongo demostrarla brevemente. Ischer destacó que leer, la clave de la continuidad de nuestra civilización, constituye un acto creativo en el que el escritor, por muy consciente que sea, no tiene capacidad de coaccionar plenamente al lector. Eso hace de leer el acto supremo de la libertad humana. Por eso, los tiranos de todo el mundo,
Lo primero que hacen es prohibir leer. Y por eso la libertad moderna está levantada sobre el libre acceso a la lectura de la Biblia. Se habla mucho de libertad de conciencia, pero esta se afirma en la lectura. Esa libertad procede del hecho de que el texto siempre tiene que ser completado en su sentido por el lector. Escribir es solo una parte de la transmisión del sentido del mundo. La otra parte debe ultimarla el lector. La tradición de leer un texto constituye plenamente su sentido. Pues bien, Gumbrecht aceptó estas premisas, pero las modificó en una serie de avances que constituyen aportaciones de primer nivel. Esas aportaciones proceden de importantes conceptos filosóficos. En efecto, por mucho que el texto siempre deje espacios en blanco que el lector debe rellenar, el texto no es un espacio en blanco. Los espacios en blanco están acotados, no son arbitrarios, se rigen por una serie de aspectos que guían la intervención del lector. Esta no es una libertad omnímoda, sino que ha de ser sometida a regla, como toda auténtica libertad. Por eso el lector responsable se ha de atener a ella. Quizá por influencia de un autor al que nuestro departamento ha prestado especial atención, Reinhard Koselleck, a cuyo monumental diccionario Conceptos Históricos Fundamentales Gumbrecht colaboró con entradas decisivas, el primer reto que impone el texto a su lector es respetar su tiempo histórico. El lector responsable no debe dejarse llevar por los caprichos de los anacronismos. El tiempo histórico del texto es algo que el autor nunca escribe, pues la experiencia del tiempo es justo desde donde se escribe. Si esa experiencia del tiempo no se reconstruye desde el lector, ese espacio en blanco queda vacío y el sentido del texto no se revela del todo. Gumbrecht ha escrito dos obras fundamentales, guiado por este principio, que ha mejorado por hallazgos filosóficos decisivos. Una, titulada en 1926, Viviendo al borde del tiempo, es importante para nosotros los filósofos, pues se propuso reconstruir la experiencia del tiempo desde la que se escribió una obra tan central para nosotros como Ser y Tiempo, de Martin Heidegger. Esta obra ha sido objeto de una profusa interpretación de sentido, pero Gumbrecht mostró la experiencia del tiempo desde la que se escribió y de esa manera ofreció un marco de interpretación que no puede estar en el texto mismo. Esos otros textos, que no pueden formar parte del que se analiza, son su verdadero complemento y son los que debe aportar el lector atento. El segundo libro es Después de 1945, Latencia como origen del presente, en el que de la misma manera analiza ese ahora cero de Europa y del mundo que afecta todavía al sentido del presente a partir de los aspectos latentes que se concentraron en aquel año central de nuestro imaginario histórico. Esas latencias resultan ser la condición de sentido de obras como El ser y la nada de Sartre o Esperando a Godot de Beckett, pero también de los más recientes acontecimientos cuyas consecuencias trágicas estamos viviendo hoy. Gumbrecht mostró en estos libros que el texto no solo tiene la aspiración de producción de sentido, sino que también encierra la producción de presencia. Ahora bien, la libertad del lector en la producción de presencia es mucho más restringida
que la libertad hermenéutica de producción de sentido. La propuesta que nos hace Gumbres es que la condición estética de una obra procede también de su producción de presencia. Esta tiene la pretensión de tornar presente algo ausente, el pasado, por ejemplo, mediante esquemas y vivencias temporales y modos materiales e inmateriales de traer algo a intuición. Tan decisiva es la descripción de un cuadro de época como la identificación de espacios singulares, técnicas, elementos cotidianos, sinestesias, anuncios, periódicos. Y esto implica una relación nueva de la obra con la vida, con el mundo de la vida cotidiana como elemento central de toda reconstrucción estética. Dentro de dimensiones inmateriales, la más central es la identificación de latencias, de pulsiones contenidas, de deseos acallados, reprimidos, desplazados, pero también de estados de ánimo, las atmósferas, las Stimmungen, a lo que en su último libro también se refiere como la vida de las voces. Gumbrecht, a partir de esta lógica, ha logrado una propia cartografía conceptual con acuñaciones memorables. Puede aplicarla a la figura del filósofo Denis Diderot en un libro genial titulado La prosa del mundo, o puede aplicarla a nuestro presente mostrando la alteración radical de nuestra experiencia del tiempo y aquello que podemos llamar nuestro lento presente. Puede aplicarla a las producciones más excelsas de las humanidades medievales, a la vida en las ciudades universitarias o a los Juegos Olímpicos, en su libro mundialmente célebre Elogio de la belleza atlética. Estos y otros méritos son muy importantes a nivel general y han determinado que más de una docena de universidades de todo el mundo, de Europa, América y Asia, nombren doctor honoris causa al profesor Gumbrecht. Pero lo específicamente importante para nosotros es que ese arsenal conceptual, estrictamente filosófico, lo ha aplicado a las realidades culturales hispanas y a la cultura de los pueblos iberoamericanos. Desde que Gumbrecht llegó a Salamanca en el lejano 1969, nada de la tradición cultural española le es ajeno. Aquí, en Salamanca, conectó con los discípulos de nuestra mítica Facultad de Letras, Menéndez Pidal, y con la propia tradición alemana de grandes hispanistas como Karl Fossler, Leo Spitzer, Helmut Hatzfeld o Ernst Robert Curtius, el mismo amigo de Ortega. El resultado de esta dedicación es una monumental historia de la literatura española, creativa, original y verdaderamente inspirada, con un arsenal filosófico de interpretación inolvidable. Desgraciadamente, esta obra aún no está traducida al español, pero quien desee tener una aproximación al espíritu que la anima, podría ir a otro libro que sí está traducido, Estados de ánimo sobre una ontología de la literatura. Pero ahora deseo decir, para terminar, lo que a mi modo de ver es lo más importante. Cuando Gumbrecht estaba acabando su edición de Oráculo Manual, el gran libro europeo de Baltasar Gracián, para la editorial alemana Reclam, la más popular entre las editoras alemanas, siguiendo la estela de Arthur Schopenhauer, tuvo necesidad de identificar lo peculiar de la tradición intelectual española. Lo vio en la noción de ingenium. Sin embargo, esta palabra latina, que puso en circulación nuestro
Luis Vives tiene su propio sentido, pero difícil traducción. En todo caso, es la clave de la obra de Gracián. Respecto de ella, se nos dice en esta edición alemana del Oráculo Manual: la conciencia del estilo conceptista no aspira a ninguna conceptualidad abstracta. Los conceptos en el estilo conceptista aparecen como presos que circulan a través del movimiento del lenguaje. Y concluye: la prosa conceptista sobresalió como una filosofía. En cierto modo, es nuestra filosofía. Esa conceptualidad concreta, circunstancial, que circula en el movimiento del lenguaje, es la de Ortega, quien por eso, y moviéndose en esta misma tradición barroca del ingenium, habló de conceptos ocasionales. Expongo esto porque debo acabar diciendo el principal motivo por el que debemos acoger a Gumbrecht en nuestro claustro. En la tradición filosófica iniciada por Platón, se representa la vida eterna del filósofo como idealmente instalada en el Elíseo, donde los sabios mantienen una conversación infinita alrededor del bien, de las leyes, de lo bello y de lo justo. Esta conversación no sucede en el más allá, sino en el tiempo de nuestra vida. Pues bien, en esas llanuras imaginarias de la conversación filosófica perenne, me represento a nuestro Ortega confesando con Gumbrecht, ambos filósofos mundanos e ingeniosos. Con agradable sorpresa, Ortega saludará a este representante de la gran cultura occidental como su compañero de claustro, pues con él Gumbrecht puede embarcarse en una reflexión sobre qué es la vida, con o sin Schrödinger, cómo analizar la belleza vital del deporte. Con Ortega hablará acerca de la razón histórica y del tiempo histórico. Con Ortega discutirá sobre la estructura conceptual de la vida cotidiana, analizando las creencias más básicas que ordenan nuestras ideas. Con Ortega hablará del amigo Gracián y debatirán sobre ese centro oculto de la historia, ese juego de latencia y presencia que Ortega intuyó de manera precisa en Meditaciones del Quijote. Y con Ortega, Gumbrecht conversará sobre los medios de comunicación, sobre sus intervenciones en los periódicos, sobre las diferencias de su tiempo respecto de los filósofos que escriben en la prensa, porque el ingenium gusta de aprovechar y proyectar sus acuñaciones en todos los fenómenos de la vida. Imagino a Gumbrecht explicando a Ortega sus intervenciones en programas de filosofía en la televisión alemana, o su experiencia como comentarista de grandes acontecimientos deportivos, llevando al público más amplio la vida de la inteligencia y del espíritu, como Ortega hizo. Y del mismo modo que Ortega fue testigo constante de su época y volcó su energía en una comprensión plena de la vida, así el vitalismo vivido y la energía sostienen la aguda mirada de Gumbrecht sobre la realidad, y por eso nos la devuelve elaborada como una ontología móvil y vivaz de nuestro presente. Y por eso, en esa isla imaginaria de los bienaventurados, que en el fondo, y no nos engañemos, es la idea misma de la vida universitaria, Ortega se sentiría feliz de recibir a un espíritu hermano, al doctor Hans Ulrich Gumbrecht, con un emocionado
Bienvenido a la Complutense, SEP. Y si Ortega con seguridad haría justamente esto, nosotros, sus hijos, sus nietos, solo podemos secundarlo diciendo: bienvenido a nuestro claustro, doctor Gumbre. Gracias. Se va a proceder a la solemne investidura del excelentísimo señor Hans-Ulrich Gumbrecht como doctor honoris causa. Por el claustro de la Universidad Complutense, a propuesta de la Facultad de Filosofía y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos académicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del Magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia, como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre de su claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Se concede la palabra al doctor Gumbrecht.
magnífico señor rector de la Universidad Complutense de Madrid, ilustrísimos señores decanos y colegas, sobre todo Juan Antonio Valor, mi amigo, y Antonio Rivera, mi amigo, queridísimos María José y José Luis de Villacañas, mi padrino y doctor fata, madre y niño, queridísimos amigos que habéis venido desde tan lejos para celebrar este día conmigo. Como lo que estoy pronunciando en este momento es oficialmente un discurso de aceptación, empiezo cumpliendo el acto de lengua que el protocolo de esta investidura me manda y prescribe. Acepto con orgullo, emoción y humildad el honor de ser doctor de la Universidad Complutense de Madrid y de así hacerme parte de su claustro. Con humildad, porque un doctorado honoris causa no se puede merecer. Siempre va a ser un regalo generoso de una institución y de unos colegas. Pero también con orgullo y emoción, porque la Universidad Complutense de Madrid fue la institución académica de algunas de las figuras intelectuales que más admiré y que más me han enseñado en mi propia carrera académica e intelectual. Con orgullo y alegría también, porque la cultura y la literatura española, pero voy a decir no solo por razones de political correctness castellana, la literatura castellana, desde hace más de medio siglo, es la que más me ha atraído, me sigue atrayendo, tal vez junto con la literatura portuguesa, pero conozco mucho menos la literatura portuguesa. Pero en este sentido, también soy doblemente excéntrico. Excéntrico no solo por haber nacido en Alemania y haber pasado la mitad de mi vida en California, excéntrico también porque trabajando como profesor de literatura, siempre he intentado acercarme a las obras literarias, José Luis estaba hablando de esto, desde una perspectiva y conceptos más bien filosóficos. Y por eso para mí hoy día es un sueño cumplido hacerme doctor por propuesta de una facultad de filosofía. Una relación excéntrica con la literatura castellana también por una razón existencial. Yo siempre, casi en el sentido literal, quería abrazar la cultura y la literatura castellana. Y cuando estaba de estudiante en Salamanca desde el año 1969, me enamoré de una maravillosa mujer de Salamanca. Nos casamos, tuvimos dos hijos, Marco y Sara, que desgraciadamente por razones de trabajo no pueden estar con nosotros hoy, pero también nos separamos. Y en el momento de esta separación sabía que ya no hacía parte de esa cultura española. De repente, cuando me iba a Salamanca, tenía que dormir en un hotel. Había perdido algo existencialmente importante para mí. Y en el sentido de esta excentricidad, hacerme parte del claustro de la Universidad Complutense hoy es volver a ser parte de esta cultura en una cierta forma. Es una redención tardía, pero muy importante en mi vida. En el tiempo que me queda, y ya me doy cuenta que debéis estar muchos de vosotros con hambre, algunos deben estar muy aburridos porque no entienden castellano y han venido sin embargo, o sea, no lo voy a hacer demasiado largo, pero me he propuesto preguntarme por primera vez, ¿por qué es la literatura castellana que tanto me atrae? Es una pregunta compleja, una pregunta que necesitaría más tiempo, pero lo voy a intentar.
aunque algunas de las observaciones van a ser muy breves y casi superficiales, pero pienso que es la pregunta y la respuesta que os debo y que de cierta forma me debo a mí mismo hoy. Esta reflexión tendrá cuatro partes. En la primera parte quiero brevemente explicar cómo comparto la intuición de los románticos alemanes que llevó al redescubrimiento, al descubrimiento, como decimos hoy en día, internacional de la cultura castellana. Luego voy a dar el resumen más breve posible de aquel libro que tan generosamente ya mencionó José Luis de Villacañas, Eine Geschichte der spanischen Literatur, una historia de literatura española, porque no está traducido, para que sepáis un poco cuál es la principal hipótesis. Es un libro en que intento transformar la observación, la intuición de los románticos alemanes en un argumento que explica lo que es particular, singular, individualmente singular de la literatura castellana. Después voy a ilustrar esta hipótesis haciendo referencia a tres ilustres maestros de la Universidad Complutense y lógicamente tendré que acabar con una respuesta más conceptual, diciendo qué es lo que tanto me atrae de la cultura castellana. Empiezo con los románticos alemanes, sobre todo los hermanos Friedrich y August Wilhelm Schlegel, que desde el año después de 1800 descubrieron esa cultura castellana en un acto que no debemos olvidar era en aquel momento completamente contraintuitivo. Porque era un momento histórico cuando la costumbre de los intelectuales, tanto en Alemania como en España, era la autoflagelación por no haber conseguido un iluminismo tipo inglés o francés y por no haber conseguido, sobre todo, una revolución burguesa. Los hermanos Schlegel, al contrario, descubrieron la presencia de elementos medievales y la presencia de una cierta ortodoxia religiosa en la cultura castellana, y por razones existenciales encontraban que esto era importante porque daba la oportunidad de agarrarse a una sustancia cultural en el contexto moderno que les pareció demasiado abstracto y demasiado centrifugal. La reacción a esta propuesta, a este redescubrimiento alemán de la cultura castellana en España, siempre ha sido muy ambigua. Tan ambigua que yo pienso que la recepción de esta propuesta es el origen de la mitografía de las dos Españas que no se pueden reunir, de las dos Españas culturales. Ahora, en mi libro, Eine Geschichte der spanischen Literatur, como ya dije, he intentado desplegar esta intuición de los Schlegel, porque no es un argumento, es una intuición, en un argumento que explica lo que es particular de la literatura española. No puedo mencionar este libro, no debería mencionar este libro, no debería hablar tanto de mí mismo, pero no puedo mencionar este libro sin mencionar mi querido amigo Juan José Sánchez, que por razones de salud no puede estar aquí, con quien había discutido en los años 80 cada frase, quizá cada palabra de este libro. Y yo siempre quería y pensaba que íbamos a publicarlo juntos, pero Juanjo, por un malentendido de lo que es coautoría, porque él no la había escrito en alemán, no me ha permitido hacerlo, pero lo quiero mencionar aquí porque es un libro que hicimos, que inventamos los dos. El primer paso de este libro está subrayando que por la copresencia de las culturas monoteístas, islámica, judía y cristiana, en los siglos XII y XIII, sobre todo castellanos, surgía muy tempranamente una protoforma de subjetividad
en la cultura castellana. ¿Por qué? Porque si hay tres religiones en opción, se debe elegir, se debe seleccionar ciertos elementos, y es precisamente la necesidad de elegir que hace emergir esta subjetividad. Esta protosubjetividad es la razón porque se creó en España desde la edad de los reyes católicos el primer imperio moderno. Eso es lo que dice Machiavelli en El Príncipe. Se está preguntando si existe ya una incorporación del príncipe, y dice, si hay un príncipe en mi sentido ideal, es don Fernando de Aragón. Entonces, eso es muy importante, que ya existía esa protosubjetividad. Este es el primer paso. El segundo paso, el paso decisivo, es la decisión de este imperio español, después del Concilio de Trento, de hacerse mundialmente defensor de la fe católica, de la fe ortodoxa, lo cual llevó a una sobreimposición de la ortodoxia católica teológica sobre esta protosubjetividad moderna. Desde entonces yo pienso que es típico para la cultura castellana de tener dos niveles, porque esta resobreimposición de la ortodoxia religiosa no llevó a la eliminación de la subjetividad, sino a una oscilación constante y productiva, ontológica, en la cultura castellana. Y yo creo que desde el siglo de oro, esta oscilación, estos dos niveles, han sido el potencial productivo de complejidad de esta cultura. Esto explica, como un tercer paso de nuestra hipótesis, que el iluminismo, el progreso, el espíritu histórico siempre existían en la cultura, en la literatura castellana, pero nunca tuvieron el dominio. Siempre fue una cultura más de complejidad ontológica que una cultura de progreso, de iluminismo y de soluciones. Y ahora viene la parte dedicada a la Complutense, a las grandes figuras de la Complutense, porque quisiera ilustrar, haciendo referencia a tres grandes figuras de la Complutense, varios textos clásicos para mostrar que lo que estaba desarrollando abstractamente tiene una realidad, una base en la literatura castellana. La primera figura que yo quiero mencionar ya fue mencionada y es evidentemente don Ramón Menéndez Pidal, doctor y catedrático de esta universidad, que ya puedo decir que también es mi universidad, y también presidente de la Real Academia Española, que murió a los casi 100 años en 1968, justo el año anterior a mi primera llegada a España para estudiar en Salamanca. La obra que inaugura y define el perfil intelectual de don Ramón Menéndez Pidal es la edición crítica en tres volúmenes del Cantar de mio Cid. Era la primera edición filológicamente rigurosa de un clásico castellano e inmediatamente se convirtió en un modelo internacional de cómo se tenía que hacer filología en un sentido nuevo, en el sentido moderno. Pero lo que me es más importante en el contexto de mi hipótesis es el Cid Campeador, el protagonista, el que, sobre todo por su proximidad a la cultura islámica, no debemos olvidar que el Cid es Sidi, es una palabra árabe, que por su proximidad a la cultura islámica y por sus constantes conflictos con su rey, incorpora ya esta protosubjetividad que entonces no existía en otros países. En este sentido, el Cid es un héroe completamente diferente del Roldán de la Chanson de Roland o del Sigfrido de los Nibelungos alemanes. Pero también quería mencionar
que fue don Ramón Menéndez Pidal, que vio cómo los románticos alemanes la presencia de esa Edad Media en la cultura española de su tiempo, sobre todo en el romancero. Siempre me ha emocionado mucho ese detalle biográfico, que en el año 1900, junto con su joven mujer María Gori, Ramón Menéndez Pidal pasó su luna de miel a caballo, siguiendo la ruta del Cid y haciendo investigaciones sobre el romancero. La segunda figura de la Complutense que quiero mencionar y celebrar aquí es don Fernando Lázaro Carreter, doctor de la Complutense en 1947 y catedrático de gramática de la misma universidad del 78 al 88. También presidente de la Real Academia. Fernando Lázaro Carreter fue el joven profesor carismático, inspirador y exigente que encontré cuando llegué a Salamanca en 1969. Fue sin duda ninguna el mejor profesor, el profesor más importante que yo tuve como alumno. Él entonces estaba trabajando en su libro importante, Lazarillo de Tormes, en La Picaresca, donde precisamente demuestra cómo el pícaro, Lazarillo sobre todo, es una figura de dos niveles. El pícaro es sujeto autónomo cuando se interesa por su propia vida, cuando de cierta forma consigue salir de la vida en la que está nacido, pero al mismo tiempo es capaz de dejarse absorber completamente por la ortodoxia. Cuando, sabiendo que su mujer es la amante del arcipreste de Toledo, dice: los que me dicen eso ya no van a ser mis amigos. Se ve esa duplicidad que encuentro, que no solo es típica de la picaresca, sino de la cultura castellana. Es esta misma oscilación entre dos niveles diferentes ontológicos que caracteriza también los grandes dramas de don Pedro Calderón, Vida y Sueño. Eso es precisamente esta oscilación. Y lo quiero demostrar un poco más haciendo referencia a lo que encuentro el drama más importante, mi preferido, de Calderón, El médico de su honra. El médico de su honra nos presenta un protagonista, don Gutiérrez, que subjetivamente sabe que su mujer nunca cometió una infidelidad, pero al mismo tiempo sabe que el comportamiento de su mujer dejó, como él dice, una mancha en la honra de su familia. Y por eso decide de dejar matar, no la mata él mismo, de hacer matar a su mujer, doña Mencía. Para los que no conocen este drama, esto es horrible. ¿Qué protagonista criminal? Pero lo importante es que el protagonista para Calderón no es criminal, sino es un protagonista ambiguo. Les leo las últimas líneas, los últimos versos del drama. El rey le ha dicho a don Gutiérrez que le ha recordado de esta mano sangrienta. Y dice don Gutiérrez: ¿qué decís? Que hagáis borrar, dice el rey, las puertas de vuestra casa, que hay mano sangrienta en ella. Y responde don Gutiérrez, y eso es decisivo: los que de un oficio tratan ponen, señor, a las puertas un escudo de sus armas. Yo trato en honor, y así pongo mi mano en sangre bañada a la puerta. Que el honor, señor, con sangre se lava. Y el rey sorprendentemente dice: dádsela vuestra mano a doña Leonor, una joven mujer que va a ser la segunda mujer de don Gutiérrez, que yo sé que su alabanza la merece. Y don Gutiérrez insiste en esta ambigüedad. Él dice al rey: sí, la doy mi mano a doña Leonora. Y dice a doña Leonora: mas mira que va bañada en sangre, Leonora. Y Leonor dice que no me importa, que no me admira, que ni me espanta.
y don Gutiérrez, mira qué médico he sido de mi honra, he conseguido lavar mi honra, no está olvidada esta ciencia, sigue con la metáfora. Doña Leonor, cura con ella, con tu mano sangrienta, mi vida en estando mala. Y don Gutiérrez, pues con esa condición te la doy. Pero es importante comprender que es una condición de ambigüedad, ¿ya? Es un fin de drama no feliz, no se resuelve algo. Tal vez se pueda hablar de redención con esta mano, pero se queda la melancolía, se queda la tragedia, no sé si es una tragedia, pero esto es importante comprender como un ejemplo de esa duplicidad que encuentro típica de la cultura castellana. El tercer doctor de la Complutense que quiero mencionar y honrar hoy es don César Real de la Riva, y estoy muy feliz de mencionarlo porque hay una nieta de él entre nosotros. Él adquirió su título de la Complutense finales de los años 20 con una disertación doctoral sobre la poesía salmantina del siglo XVIII. Él fue sin duda mucho menos famoso y mucho menos publicado que don Ramón Menéndez Pidal y don Fernando Lázaro Carreter, pero él fue catedrático de literatura medieval castellana cuando llegué a Salamanca y sobre todo fue mi suegro desde 1975 a 1988. A su espíritu inspirador, ágil, ameno y capaz de entusiasmo, agradezco el amor de la literatura castellana. Fue él que, entre otras cosas, me mencionó por primera vez el nombre de Luis Martín Santos, que había sido su alumno en Salamanca en los años 40, estudiante de medicina, pero sin embargo iba a las clases de literatura. Un nombre que simplemente no se mencionaba en las clases de la época franquista. Un nombre que yo pienso hasta hoy en día no se menciona suficientemente en las clases de literatura en España, quizás sea diferente en la Complutense, porque Luis Martín Santos y su única novela, Tiempo de Silencio, es absolutamente el equivalente del Ulises de Joyce, de A la recherche du temps perdu de Proust, y de Mann ohne Eigenschaften en la literatura de lengua alemana de Robert Musil. Tiempo de Silencio, con su protagonista simpático pero sin perfil, el joven médico investigador Pedro, presentifica el Madrid absolutamente vacío, existencialmente vacío, de las finales de la primera década del franquismo. Pero sobre todo es el texto que cumple, que crea la versión más perfecta y radical de esa forma de oscilación que encuentro tan central y típica de la literatura castellana. Porque es una obra que ya no tiene nivel descriptivo medio, es una obra que solo existe en oscilaciones y variaciones ontológicas. Les doy tres ejemplos, y estoy casi acabando. Les doy tres ejemplos. Cuando en esta novela, Luis Martín Santos evoca por primera vez el Muecas, un criminal en las afueras de Madrid que cría ratones para la investigación del joven médico don Pedro, que tiene relaciones incestuosas con sus hijas, que las viola regularmente, y que mata a una de ellas en un intento de aborto cuando se queda embarazada. Cuando Luis Martín Santos menciona por primera vez este protagonista criminal, lo hace en el tono alegre de la novela campestre inglesa, genialmente, del siglo XVIII, cito, y todo eso es la descripción del criminal de la novela. Alegres transcurrían los días en aquella casa de Muecas. Solo pequeños nubarrones sin importancia obstruían parcialmente un cielo por lo general rosado. Gentleman from Amiacathon
visitaba sus criaderos por la mañana, donde sus yeguas de vientre, los ratones, sus yeguas de vientre, de raza selecta, refinada por sapientísimos cruces endogámicos, daban el codiciado fruto pura sangre. Emitía órdenes con gruñidos breves que personal especializado comprendía sin esfuerzo y cumplimentaba en el ipso facto. Vaso fuerte de bebida en mano chasqueaba la lengua al sentir calorcillo de aguardiente en el paladar. Sonoros golpes de fusta conseguía en altas botas de cuero. Conversaba después con los notables en lindes de la amplia finca. Pastor que iba hacia su cura de almas informaba del ambiente espiritual de su poblado. Segundo ejemplo es el llanto de la madre de Florita, de esta chica, de esta hija que el Muecas mata. El llanto que luego Luis Martín Santos está comparando al ruido de un motor de un coche, sin que esto sea irónico. El ritoneo incesante de hija, 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 que escapaba como un hipo de la boca abierta de la madre. El hija, hija, hija de la madre se había convertido en un run, run continuo, como de motor o de cascada que pronto deja de oírse. Tercero ejemplo, el más famoso, el pasaje más famoso y mejor de Tiempo de Silencio, los que lo han leído se acordarán, la éfrasis, el éfrasis, la descripción del cuadro, el aquelarre de Goya. Pero este cuadro de Goya se presentifica el libro para describir la fascinación de las mujeres de las conferencias de Ortega. Y de nuevo, eso no es una parodia de Ortega, eso es una presentificación con un contexto, con un ejemplo, con este cuadro de Goya que no se puede uno imaginar en otro autor. Cito, es la última cita. Y se refiere no a Ortega y las mujeres que iban a sus conferencias y clases, es una descripción del aquelarre. El aquelarre, el buco, es el profesor. Son las mujeres las que se precipitan a escuchar la verdad, precisamente aquellas a quienes la verdad deja completamente indiferente. Él levantará su otra pezuña, la derecha, y en ella depositará una manzana. Y mostrando la manzana a la concurrencia selectísima, hablará durante una hora sobre las propiedades esenciales y existenciales de la manzana. La cuididad de la manzana quedará mostrada ante las mujeres a las que la cuididad indiferencia. Vayamos con las mujeres inquietas, con las mujeres finas, con las mujeres de la selección, hacia el inspirado discurso. Inclinemos nuestras cabezas ante el gran matón de la metafísica. Este es el buco, y dejemos chorrear lustrales sobre nuestras frentes sus palabras de hidromiel. Algo hay que él da que solo él sabe dar. Los rostros quedarán iluminados por un sol imposible siendo tan de noche. Espero haberles hecho presente el sabor y el tono que tanto me atrae en la literatura castellana. Pero ¿cómo se puede conceptualizar esto para dar una respuesta a mi pregunta? ¿Qué es lo que me atrae tanto? En primer lugar, la literatura castellana me atrae por sus indefinidos despliegues de variaciones y de oscilaciones ontológicas, por la complejidad que continuamente produce sin dar soluciones. En vez de proponer progreso histórico, donde siempre se cancela el estado anterior cuando se alcanza otro estado. En segundo lugar, me fascina cómo una cultura y una literatura
más bien de ontología que de discursos, lo cual le da muchas veces un tono drástico, pero también un sabor palpable existencialmente. Yo creo que sí que muchos textos de la cultura y de la literatura castellana son textos para, como pensaban los románticos alemanes, para agarrarse existencialmente. Por ejemplo, este pasaje final del Médico de Sonra de Calderón. Me fascina cómo una cultura que en vez de ofrecer progreso y soluciones, muchas veces deja abierto una posibilidad de redención secular. No la propone, pero deja abierta la posibilidad de una redención secular. Y me fascina finalmente como una literatura y una cultura que nunca ha dejado la abstracción metafísica sobrecoger, que siempre ha mantenido una proximidad a lectores no académicos, lo cual para mí es el gran mérito de Ortega y Gasset, que fue una filosofía que era importante para miles y millones de lectores en Europa, en el mundo occidental en los años 20 y los años 30, y sin duda en Alemania, el autor filosófico más leído en mis tiempos de gimnasio. Entonces se trata de una literatura, una cultura no iluminista que nunca se vuelve anti-iluminista. Pero ¿por qué esto me atrae tanto a mí, nacido en Alemania y siendo americano, gringo, hoy en día? Me fascina tanto porque yo creo que sí tengo un sentimiento trágico de la vida, no tanto en el sentido de Unamuno, pero en el sentido, y es típico de mi generación de personas nacidos en Alemania, que nació en Alemania en 1948, solo puede tener una relación de redención al pasado, de redención a la historia. Esta es una historia que hemos heredado de 1933 a 1945, que no se puede transformar en progresismo, en iluminismo, es una historia a ser redimida. Y yo creo que hasta en Estados Unidos hemos perdido de forma positiva ese espíritu famoso de progreso. Cuando yo hoy oigo Martin Luther King y las palabras y el grande discurso I have a dream, no me estoy preguntando si este sueño se ha cumplido. Sabemos todos, hasta en Estados Unidos, que no se ha cumplido. Pero me es importante pensar que la vivacidad, la energía de esta pregunta esté por lo menos viva hasta hoy en día. Revolviéndome parte de esa cultura tan querida castellana, volviéndome parte de ella hoy y oficialmente por hacerme parte del claustro de la Universidad Complutense de Madrid, me llena de alegría, de orgullo y de gratitud para vosotros todos, y quisiera dedicar esta alegría a mis hijos Marco y Sara, y a mis nietos Clara y Diego, que tienen abuela castellana. Muchísimas gracias.
Héctor Carrillo, equipo rectoral, decanas, decanos, defensor del universitario, profesor Villacañas, querido padrino, profesor Grunberg, decano de la Facultad de Filosofía, autoridades académicas, autoridades civiles, profesoras, profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, familiares y amigos del profesor Grunberg, señoras y señores. Quisiera comenzar dándole las gracias por acompañarnos en este acto tan especial para la Universidad Complutense de Madrid. Todas las ceremonias de nombramiento de un nuevo doctor honoris causa son singulares e importantes para nuestra institución, muy importantes, diría yo. Lo hacemos, además, en el lugar más emblemático de nuestra universidad, un espacio singular, único, diría yo, nuestro querido Paramito, actor y testigo de parte de nuestra historia y referente incuestionable de nuestro presente y desarrollo futuro. Cada acto de esta envergadura y solemnidad justifica y legitima la propia existencia de nuestra universidad, ya que en estas ceremonias cumplimos con una larga tradición que entronca directamente con una de las misiones más nobles de la universidad: reconocer el mérito y rendir tributo a quienes han dedicado su vida a cultivar el conocimiento, compartirlo y transmitirlo a la sociedad, como es el caso del profesor Grunberg. Mi más sincera enhorabuena para él, para sus familiares, amigos y compañeros, y también mi felicitación para toda la comunidad universitaria, especialmente para nuestra comunidad complutense y, en definitiva, para la sociedad en general, porque hoy tenemos ante nosotros, sin duda, a un ejemplo de persona a imitar. Tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas, y agradecidos y agradecidas, de contar con su presencia entre nosotros. Estamos ante una persona de valores, como ya ha puesto de manifiesto su padrino, el profesor Villacañas Berlanga, en la extraordinaria laudatio que ha hecho de su prestigiosa trayectoria personal y profesional. El profesor Grunberg posee, como hemos podido comprobar, numerosos méritos y distinciones cosechadas a lo largo de una extensa trayectoria académica e investigadora, que lo hacen un digno acreedor de esta distinción. Su trabajo abarca desde la filología a la filosofía, pasando por la historia literaria y cultural hasta las epistemologías de lo cotidiano. Es una obligación propia de la universidad, de nuestra alma mater, reconocer a quienes con esfuerzo, trabajo, dedicación e ilusión arrojan luz sobre el camino que todos transitamos. La concesión por causa de honor del título de doctor es la forma más destacable que tiene nuestra institución universitaria de llevar a cabo esta distinción. Distinción que se concede a una persona para reconocer sus méritos. Nuestro nuevo doctor ha experimentado sin duda esa emoción por descubrir a la que hacía alusión nuestro Nobel Severo Ochoa, cuando intentaba explicar la satisfacción que surgía cuando iniciaba una investigación. En el caso de nuestro nuevo doctor honoris causa, su pensamiento incorpora una mirada transdisciplinar, combinando la investigación histórica, filológica, estética y filosófica, y por lo tanto eliminando de facto las fronteras entre disciplinas. Así es como los grandes maestros persiguen un fin mayor, que abarca todas las disciplinas y que va más allá de la mera adquisición de conocimientos y habilidades con una visión restrictiva. La actual complejidad de todas las ciencias muestra algo que, en mi opinión, es negativo: la errónea y excesiva segmentación del conocimiento. Analizando su biografía y repasando su obra, leyendo algo de lo mucho que se ha escrito de él, las entrevistas que ha concedido, pronto se advierten los numerosos valores que se concitan en su persona, lo que hace que estemos, sin duda, ante un modelo a seguir. Como bien decía nuestro flamante doctor honoris causa en una de sus entrevistas, lo que debemos hacer en las ciencias humanas, en las humanidades, es investigación. Las denominadas ciencias humanas son fuertes, es decir, tienen resonancia, y no cabe duda, tienen un papel social, diferente al de otras ciencias, como las naturales o las de la salud, pero con igual relevancia. El profesor Grunberg refleja como nadie lo que es productivo en las ciencias humanas, que lo que es productivo en las ciencias humanas es la complejización.
hacer la visión del mundo más compleja, a veces más complicada, en vez de las soluciones. Y realmente el doctor Gumbrecht, como profesor, nos dice que muchas veces lo que necesitamos no es tanto dinero para laboratorios de investigación, que añado yo también, que también, sino tiempo para pensar, siendo este uno de los grandes valores que tenemos un poco dejados de lado y que gracias a figuras como la suya recuperamos. El profesor Gumbrecht es toda una referencia internacional, gozando de acreditaciones suficientes para alcanzar las máximas distinciones que, además de las presentes y pasadas, en el futuro con toda seguridad serán en él personificadas. Como decía al principio, toda incorporación supone una alegría, un orgullo, y nos hace sumar un nuevo maestro en el campo del saber, de la docencia, la investigación, la cultura o la creación artística. Lo importante es que el trabajo y la trayectoria ejemplar de maestros como el profesor Gumbrecht nos ayudarán a la expansión del conocimiento y permiten que las enseñanzas de cualquier universidad, no solo la Complutense, lleguen aún más lejos. Hay unos valores claves que personifican a la perfección al profesor Gumbrecht y son el esfuerzo, la constancia y el compromiso docente. Esto es lo que precisamos hacer llegar a nuestras aulas y con ello provocar la inquietud de jóvenes con talento, en cualquier área, que se atrevan a adentrarse en territorios adversos, con la dificultad añadida que esto supone, pero con la casi segura recompensa del éxito y la notoriedad. Nuestra misión como universidad es servir de ejemplo y referencia a la sociedad, señalando modelos que puedan ser compartidos. Lo anterior, al margen del reconocimiento académico, que también es necesario, es lo que se presente cuando realizamos la investidura de un nuevo doctor honoris causa. Esto es, que la obra, la vida destacada de un maestro, pueda servir de arquetipo a los actuales universitarios y a la sociedad en su conjunto. Afirmaba Ortega y Gasset que el maestro debe ser una referencia de ejemplaridad. Se trata precisamente de eso, de ensalzar la trayectoria de un sabio, al que puede iluminar con su modelo el camino de nuevos aprendices. Y maestros como el profesor Gumbrecht son los que sirven de guía para despertar en los jóvenes esa inquietud para aprender, esa pasión por investigar las ciencias humanas, tan necesarias para que todo siga avanzando. Hoy más que nunca este acto es importante, porque no se trata solo de un homenaje a una figura destacada, destacadísima, diría yo. Se trata además de un reconocimiento a la filosofía. La Complutense, como universidad pública, no puede mantener una actitud pasiva ante la difícil situación por la que pasa la filosofía en nuestro país, debido a la nueva ley educativa, que la relega hasta unos mínimos que no se habían visto antes, lo que implica, y que es algún maquillaje que se ha hecho posteriormente, con seguridad que las nuevas generaciones de nuestro país tendrán una menor capacidad crítica y de diálogo, y además serán menos solidarios y más intolerantes, y por lo tanto se generará una ciudadanía menos libre y democrática. En los tiempos en los que vivimos, la filosofía es más necesaria que nunca. La responsabilidad de la comunidad complutense es crear, investigar, fomentar, compartir y dar a la filosofía esa importancia que se merece. Esto es lo que hacemos y que seguiremos haciendo. Y las directrices nos las marcan los grandes conocedores, como en el caso del profesor Gumbrecht. La Universidad Complutense trabaja y va a seguir haciéndolo para que la filosofía ocupe el papel que le corresponde en todos los niveles educativos. La sociedad española debería caminar enérgicamente en la inclusión de una dimensión ética frente a los nuevos retos tecnológicos y medioambientales. Todavía no es demasiado tarde, aunque ello suponga nadar a contracorriente. El presente, y hoy más que nunca, como bien nos dice el profesor Gumbrecht, nuestro presente es un momento de disforia, un momento que tiene problemas para engendrar entusiasmo, para grandes perspectivas. Pero contamos con figuras como la suya para que nos enseñen a pensar que, en el fondo, actuamos muchas veces sin pensar, sin reflexionar. Profesor Gumbrecht, en nombre de nuestra comunidad universitaria, quiero darle mi más sincera felicitación. En la Universidad Complutense tendrá siempre las puertas abiertas. Y para finalizar, quisiera cumplimentar a nuestra querida y admirada Facultad de Filosofía, que propuso su nombramiento como nuevo doctor por causa de honor, por su acertada iniciativa. Querido decano, por favor, transmite nuestros parabienes a la comunidad de tu facultad que tan certeramente diriges. También quiero agradecer al Servicio de Coordinación y Protocolo la organización de esta ceremonia.
a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales por su apoyo en este acto y durante todos estos críticos meses, a todo el personal de Administración y Servicios que han hecho posible esta ceremonia, a la Orquesta Sinfónica y al coro de la UCM por acompañarnos siempre y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Viva Patria, viva Patria.